protesta histórica contra esta reforma que daña el medio ambiente, el agua que como la conocemos y demás, sirvió de algo, la gente se hizo escuchar. Y nuestros retweets. Nuestros retweets, sí. Sí. Nuestros retweets. Y sí, si la gente, toda la gente que nos pidió que compartamos. O sea, es nuestro, ganamos nosotros. ¿Y no tuvimos que ver? Nosotros. Bueno, todo el país. Gracias a Últimos Cartuchos, esto es posible. No, todo el país. El lunes arrancamos la semana hablando con Fabricio Ballarini, que nos explicó de la manera más clara posible el porqué del rechazo de la gente. Y el gobernador de Mendoza, que al principio respondió con algunos exabruptos cuando le preguntaron si era una persona que dañaba el medio ambiente, ahora da marcha atrás. Él insiste en que cuando hay minería no hay contaminación necesariamente y que es una falacia y demás, y defiende su proyecto, pero por ahora está suspendido y no está vigente porque hay un amplio rechazo de la gente en Mendoza y en todo el país. Yo hablé con Alberto, le tiró un llamadín y le dijo, che, no me haga esta hora, y el chabón reculó. Ah, bueno, está bien. Mira, no sabía nada. No sabía que hablabas vos. Estoy muy metido. Tengo línea directa. De hecho, estoy metido en algunas cosas que todavía ya se van a ir enterando. Vos vas a estar acomodadísimo. Quedá tranquilo. Toca más ahí. Tengo algo para vos ahí. ¿Ministerio? Sí. Qué bueno. Está bueno. Es por ahí. En deportes. ¿Eh? Deportes. ¿De deportes? Sí. Bueno, está bien. Deportes y turismo, Yo mirá que por menos de un palo 250.000 verde no arranco. ¿Mensual? Mensual. No, existe más, boludo, de eso. Muy arriba se fue. ¿Y es lo que cobro yo? Te voy a dar dos gambitas, boludo. Y pero, boludo, tengo que decorar. ¡Negroni, pa! Tengo que decorar mis dos ambientes, boludo. Pero si lo decorás en Morfe en un día, bro. ¿De qué vamos a hablar, Vicky? Hola. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, yo me anoto con un ministerio también. Bien, yeah, ministerio. ¿De qué, Vicky? De Funko Pop. ¡No, Luquita! Oh, no. Vení, Luqui, aprendí a aprender. Sí, vení. No. Es la pasa? Última del año y dije, Pancho, voy vení. Con un tema vení, fuerte. Luca, vení, Luca, la última del año de Funko Pop. Vení, la última del año se rompe esa columna de Funko Pop. ¿Tres cosas que no sabía Funko Pop? Sí. Es una columna que haces para deleitar a Miguel, ¿no? Nunca vi una cosa que me interese a mí en la columna. ¿Cómo que no? Nunca pensaste, a ver, a mi hermano que le gusta. ¿Eh? ¿Qué querés cada? ¿Una de Alexis Moyano? ¡Sí! ¡Uy, te lo dijo, te lo dijo! Hago todo, soy tu hermana. No te coma la peli, no te coma la vergui, que tenés que ganar. Okay. Qué lindo el video que subiste. Está no te coma la vergui, no te coma la vergui. Eso de último banco de escuela técnica no me gusta, perdón, ¿eh? No, disculpa. No. Perdón si no te la bueno, sigo. Bueno, vamos con el tema que más le gusta a Luqui, Funko Pop. Cosa 1, el origen. Aprende. ¿Saben en qué año nacieron los Funko Pop? ¿Qué año? ¿Qué año? 1998, el creador es Mike Baker, que era un diseñador gráfico de camisetas y era coleccionista de juguetes, y él se obsesionó con que quería la mascota del restaurante Big Boy, que Big Boy era una cadena de hamburgueserías. Le pasé una imagen a Nico para ver si la recuerdan. Empezó a buscarlo, lo encontró en una plataforma de compra online y encontró que salía más de $100 y dijo... ¡Epa! Che, en vez de gastar esto, invierto y me hago una réplica en China que me va a salir mucho más barata y tengo mi mascotita. Está bueno. Ese fue como el motivo por el cual empezó a fabricar juguetes. La marca Funko Pop se llama el modelo de los muñequitos cabezones. En realidad, claro, porque viene de ahí fan. Está. Esa es una garcha. No, ese es el primero, boludo. Eso es de los primeros. En realidad... No me gusta. Pasó lo siguiente. Es mucho mejor que los de ahora. Claudio María Domínguez, parece. Sí. Él se juntó con dos amigos que eran artistas y dijeron que iban a fundar Funko, que es Fan Company. En realidad es como la abreviatura de esas dos palabras. Y el concepto inicial era parecido al actual, que eran muñecos cabezones. Como Luca. Pero el primero que hicieron se llamaba Computer Bob, que era un hombre con un ordenador en la cabeza y el diseño era parecido... al que vimos recién en pantalla. Ah, mirá qué bueno. ¿Entendés, Luquín? Y sí. Otra cosa que querían hacer era volverlos accesibles. Como que al principio salían $10 para que todo el mundo pueda tener sus propios muñecos. Sí, ahora salen 15, 16 allá. Ese es el Big Boy, que era la réplica de lo que él quería, que salía $100 y por eso se lo mandó a hacer. Un montón de plata. Pará, ¿cuántos salen ahora? Salen $15. ¿$15? Sí. 15 por... siendo bueno, a 65. No, nadie puede, no existe comprar a 65. Por 82. No, boludo, 82. Bueno, con más razón, 15 por 82. Una luca 200 en estos muñecos de verga. Te bueno, pará. Y bueno, vos te vas a tener un piano 2500. ¿Por qué tanta mala palabra y tanto desprecio por el trabajo de tu compañero y la pasión de tu amigo?
La verdad que está bueno. Luca. Y aparte muñeco, considera que es un muñeco bastante más accesible que otros muñecos. O sea, los muñecos salen una locura. La idea de estos muñecos era que todo el mundo pudiera tener acceso. Que se popularice, como hizo Andy Warhol con el arte. Aplauso para Andy Warhol. Estamos comparando los Funko Pop con Andy Warhol. Prefiero los Funko Pop. Yo también. Antes que una lata de tomate, ese ladrón de gallina. Bueno, en el 2005 Becker le vende la compañía a un chabón que se llama Brian Mariotti. Y yo estoy haciendo todo esto. No tengo ningún Funko Pop, señor. Ah, ¿me regalas para mi cumple un Funko Pop? ¿Cuándo cumplís? El 12 de enero. Dale, tú, con una Hermione. Sí, dale. Me encantaría una Hermione. ¿Te gusta la que tiene cara de gato? Sí, película número... La cámara secreta, ¿eh? Sí, exacto. Metele el color, Vicky, porque ya también me está pasando a mí como que me están dejando de importar los Funko Pop. Y a mí que hice esto y que estuve leyendo portales de Funko Pop. Tirá una Funko Pop, en... Bueno, en el 2015 se vuelve re popular los Funko Pop y empiezan a vender más o menos por año $40 millones. ¿40 millones de dólares en Funko Pop? Sí, y $28 millones, claro, porque tienen varias líneas, 40 millones y 28 solo en la línea. ¡Mirá, Dumbo! De Dumbo. No, es Alberto Anchart. Sí, boludo. Este es el Funko Pop más caro de todos. ¿El de Dumbo? Dumbo se llama, ¿eh? Dumbo se dice. ¿Quién me dice Dumbo? Dumbo es el queso. Dumbo donde se hacen los quesos. Se dice Dumbo, chicos. Vos sos medio Dumbo. Se dice Dumbo. ¿Qué es Dumbo? Se dice Dumbo. No. Dumbo es el queso, Dumbo. Dumbo le decís vos, la Ferrere le decís, te dice Dumbo. No, boludo, en la Ferrere, en colegiales. ¿Qué te hace el distinguido? En Palermo también le dicen. ¡Qué mersa que sos, Luca! ¡Qué mersa! ¡Luca García! ¡Dumbo! No me digas, o sea, que son mersa, pero... Pero estaban recién los dos contra él. Qué divertido, vos decís funny. ¿Eh? Forro. ¿Qué? Si es divertido, decís que funny. Digo divertido. Bueno, sí, pero en inglés, ¿cómo lo decís? No digo en inglés. Pero si Dumbo no es de García Ferré, boludo, es de Walt Disney. ¿Vos cómo decís? ¡Goofy! ¿Se llama el perro? Mickey Mouse, decís no, vos. No, pero Mickey Mouse le decís vos, que sos Jacob Winograd. ¿Cómo le decís a Mickey? ¡Son Mickey Mouse! ¡Claro! ¡Son goma de bengala! ¡Mecky! ¿Eh? ¡Mecky! ¡Mecky! ¡No sabés hablar inglés, Miguel! ¡Mickey Mouse! ¿Qué es el Tati? ¡Es goma de bengala! ¿Cómo le decís a Nike? ¿Eh? ¿Cómo le decís Nike? A Nike? ¿Qué? A Nike se le digo Nike. Y cuando vas al cine de regaleta decís el Village. Village. Nike. Y cuando sos un jean decís ¿cómo Levi's? Decís Village? Village. ¿Al cine? Sí, ¿cómo le decís? Village. ¿Cómo le decís? Village. Y un jean es Levi's. Levi's y Nike y Adidas. Luca, boludo, qué mersa. Estos cipayos son unos mersa. Bueno, qué mersa que son, Luca. A los Funko Pop más caros de todos. El genio de Aladdin es uno de los más caros, pero es el personaje interpretado por Robin Williams en la película del 2013. Mirá vos. Realizaron la versión metálica, sale 600 euros. Después está Linterna Verde, sale 1.400 euros. Linterna Verde, qué bueno. Linterna Verde fue una de las peores películas de superhéroes de la historia. Es una película de la historia. La protagonizó... ¡Uy, es espantoso! Es horrible. La protagonizó Ryan Reynolds, el protagonista de Deadpool, y se burla todo el tiempo de lo mala que fue esa película. Fue lo peor. ¿Cómo se llama el comedia musical? Tardé porque me costó identificar quién era. Claro, estuviste un rato largo. Era la Tortuga Ninja. Generalmente sí, abajo Robin, dice quién es. Sí. Abajo. Perdón, Ryan Reynolds, ¿cómo se llama la comedia esa que ganó todo hace poco, que era re linda? Una comedia musical, George... La La Land. La La Land. No, ese no es Ryan Reynolds. Ah, ¿no es ese? Ese es Ryan Gosling. Ah, y ese quería salir. No, pero quería sacar el Gosling. Mirá. Bueno, otro muy caro es el Otso. ¿El Otso? Sí. Yo lo tengo. ¿En Funko Pop? Sí. A ver si tenés este mismo. Este medio... ¿Cuánto sale? Este sale 1.000 euros. Sí, lo pagué eso. Pero es de panita. No, ya me voy. Es de panita. No, lo tengo. Es de panita este. No es de plástico, es de panita. Sí, mirá. Sí, se entendió. ¿Puedo dejar de decir panita? El huevo seco. No puedo más, boludo. El Dumbo payaso que vimos recién sale $5.600. Porque solamente hicieron 45. Qué bueno. Porque pensaron que no los iban a vender un carajo. El negocio, ¿no? El negocio es este. Vos sacás 1.000 muñecos, ¿no? Una cosa de verga de plástico. Sí, dejás de despreciar la pasión de tu amigo. Bueno, sacás 1.000. Los vendés. Bien. Y de repente, caprichosamente,
de un ejemplar hace 45. Sí. Y valen $1,000 cada uno. Y los boludos van atrás y dicen, uy, de este hay solo 45. Y eso es la oferta y la demanda. Cuanto menos dólares hay, más caro los dólares. Pero te lo inventan solo. Es un mercado. Que lo inventan ellos mismos. Ahora, me extraña que vos no estés de acuerdo con esto porque no lo hiciste vos. ¿Eh? Rusópata. Me extraña que no estés de acuerdo porque no lo hiciste vos. Claro, no lo hizo él, entonces ahora hay que bardearlo. No. No estoy hablando del capitalismo. Tengo una pregunta. Cuando yo te dije que imprimas 6.000 libros porque los ibas a vender y vos dijiste no, quiero hacer 3.000 así después los vendo más caro, ¿qué estabas hablando? La verdad te digo, vos compartís las historias y todo emocionado, pero lo que estás haciendo... Se para con otra cosa, puro chivo. Es así, así. Tac, 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 tac. Ayer subí un montón de contenido de Navidad. Sí, ¿qué contenido qué son? ¿Esas preguntas con opiniones? Luca. Te lo respondes vos mismo, Luca, ya nos dimos cuenta todo. Del usuario último cartucho, va cerrando y abriéndose. Abre y se cierra. ¿Qué más, Vicky? Estoy re hot con este tema. El otro que sale re caro es Zully de Monster Inc. Pará, este lo tengo posta. ¿Este lo tenés de verdad? A ver. Pero lo compré en... Uy. ¿Cómo está Cacho? Que sale $2,800. Pero para verlo. Para que Nico lo está buscando en el cajón. Vos le gastaste $2,800 en el cajón. No, boludo, en la juguetería Carrusel en calle Cabildo sale 1,200. La que te gusta vos, Carrusel. ¿Qué tiene que ver Carrusel con qué? Ya no entra nada. No entendí. No quise hacer hincapié en una de las palabras. Se lo pasé. Bueno, es una verga igual, como todo lo demás que estamos viendo. Ahí está. Te lo estoy diciendo a ella. Vicky, morite con la columna. No, no, ahí está. ¿Cómo va a salir? Pero pará, boludo, no. ¿Lo venden acá? Porque esta edición no es la que sale más cara, pero hay una edición que sale. O sea, hacen la mierda que dice Lucas. Sacan alguna. Vicky, pará. Tengo razón. Vicky, vos te tenés que morir. ¿Viste la vieja de Titanic? Que se, hasta el último día tiene el collar ella escondido. No, es lo mismo. Acá un oyente manda un mensaje que me parece está bueno leerlo. A ver. En McDonald's hace 10 años, más o menos, en la cajita feliz te daban un Funko Pop. Era una poronga. Gracias. ¿Sabes cuál es el lema de la compañía, Migue? A ver. ¿Cuál? De la Funko Pop. A ver. Vicky, no lo subestimes. Me gusta cómo se van cayendo todos. No te deconstruya, Vicky. También manda un mensaje a alguien que evidentemente no entiende el código del programa. Dice, avísale a Migue que la solidaridad no se clama y no es obligatorio que te lo agradezcan. Aguante Mendoza. ¡Ay, qué peloso! ¡Qué peloso! A ver, Dios. ¿Cuál es el lema? ¿Te la digo en inglés o en castellano? ¿En inglés? ¿Te da vergüenza? Everyone is fan of something. ¿Y en qué quiere decir? Todos somos fanáticos de algo. Está buenísimo, Luca. Y entonces, ¿sabes lo que hicieron? Compraron las licencias de todas las películas, cómics y... No te agaches tanto que queda raro el plano. Mira este es uno de los más caros que yo tengo. A ver. Que este lo pagues, este. este me salió $4,000, pero lo compré en una. Lo compré en la juguetería Compañía de Juguete, la que está en Llenó y Luis María. El otro día nos dimos gracias, cuenta que Luis Ventura es persona Funko Pop. Es su hay gente que es su propio Funko Pop. Agus de Alba, Luis Ventura. Amalia Granata. Son sus propios. Martín está con el celu, chicos. Concha, tu madre. Boludo. Está con el celu, chicos. ¿Está con el celu? Sí, boludo, así que estoy buscando. Así le manda cosas a los demás. Ah, ¿vos lo defendés? Sí. No, a veces. ¿Qué me defendés, la... Merza? Pará, no me lo mirá, este lo tengo. Este sale $800. Con los dientes así, viene que Darío Touseados, todo lo... Ahí está, mirá lo que es. Luisito, qué grande. De esto también hicieron una película, un documental de Funko Pop. La película, hablemos de esto. La película de Playmobil, ¿viste que la película? La de Lego fue un éxito y los de Playmobil hicieron una película. Fue el fracaso más grande de la historia del cine. Un desastre total. Y otra cosa, hablando de Funko Pop, si quieren. No te puedes bajar. Que si quieren comprar ofertas navideñas, ahí le mandan una publicidad muy linda para comprar ropa de marca. Yo sé que es chivo, pero está buena la publi. Mira que linda la publi con un amigo. A ver. ¿Era esto? ¿O reculaste? No. Tiene todo lo mejor. Vení. Mira. Acá están. Nike. ¿Quieres zapatilla? Las tenés. Pero esta vez, en Navidad, te la va a llevar Papá Noel. Como siempre. Van a aparecer todas las promos en Showroom de 10. Así que bueno, vení acá al Showroom de 10.
Como siempre en la vida, porque dijo, le mandamos un beso a Brian Bulley que salió por teléfono, este año no pudo venir. Me mató el último de Tute. Tute. Tute hizo uno que la verdad que un plato. Buscalo a ver si está en el Instagram. Ahí me lo manda por WhatsApp todas las mañanas. Buscalo en Instagram de Tute Humor. Te digo cuál es. Sí, el de los padres que le hablan nene. Es bestial. Le dice, yo había pedido una pelota. No, le ese dice, no es. ¿A ese no? Ah, ok. Este es muy bueno. Ese me mató. Un padre, ese, po- ese un padre me mató. Pobre le dice a su hijo, los dos son pobres, le dice, Papá Noel existe, los que no existimos somos nosotros. Está bueno. Me gustó ese. Ese me mató. Bueno. Ese me mató. Bueno, basta, por favor. Vicky, ¿algún dato más? Sí. Andate por la puerta enorme, Vicky. Sí, ya llegó Jorge Bernárdez y está viniendo Cecilia Fanti. Sí. Últimas columnas de todos. Sí. Mañana gran anuncio sobre Últimos Cartuchos 2020. Sí. ¿Lo vamos a decir posta eso? ¿Qué pasó? ¿Qué palabra estoy diciendo? A ver. ¿Hola? A ver. Sí, otro. Ver. Nombre propio. ¿Migue? No. Ricardo. ¿Claudio? Sí. Claudio, a ver, sí. A ver. ¿Algo? ¿Cómo para? ¿Qué buena columna de Funko? Pará. ¿Algo con... chupame de... No. Martín. No sé. ¿Y algo del orto? A ver. ¿Mandé a hacer el baño y el piso del baño y del living? ¡Sí! A ver. Otro, escuché, pará que te tire uno más, a ver si te lo adivina. No me queda la remera que me regalaron para sí. Navidad. A ver. No sé, nunca lo hice. Comí la caca. Comí toda la caca. Mi primo se llama Paco. Sí. Sí, cocheta. A ver. ¿Cómo? Pará, una vez más. Se levantó vientito y está linda la noche. Sí. A ver. Estamos tratando de adivinarnos, ponemos el micrófono en el cuello. Voy yo, ¿eh? Dale. Mi primo antes era de estudiante y ahora de Boca. ¡Sí! Bien, escucha. Pará, una vez más. Me gusta mucho la buena música, qué linda. ¡Sí! No, que yo tiene falta muchos Funkos. No, pero me lo estamos viendo, lo está diciendo. A ver si adivinás. El toro quiere tomar falopa. No, basta, cortala. No sé. Tres cosas que no sabías. 1, 2, 3. Que no sabías.